tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a Santa Juana de Arco, la casa del Señor, la casa de cada uno de nosotros. Sintámonos como en casa, ¿verdad? Un pequeño anuncio antes de comenzar: si ponemos en vibrador nuestro teléfono o lo apagamos para no interrumpir nuestra celebración. Nuestras lecturas de hoy están en la página 75 en el misal, la 75, para si nos gustan acompañar en las lecturas. Y nuestro canto para la entrada está en el número 276 del Foro y Canto, 276. Venid fieles todos, a Belén vayamos, gozoso, triunfante y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos, venir y adoremos, venir y adoremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que serán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La gloria del Señor alborea sobre ti. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Fa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. A tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos. Que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pobres pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque librará al pobre que clamaba al afligido, que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. También los paganos participan de la misma herencia que nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación, se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron:
¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y le preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que lo volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hemos tenido algunos días tristes y no me refiero solo al clima de la semana pasada, la lluvia y las nubes. Cuando miramos hacia atrás en el año pasado parece bastante triste y deprimente y sin embargo ha habido algunos puntos brillantes. Y es curioso que usemos esa palabra brillante para describir cosas buenas. Isaías habla de una luz que llega al pueblo, aunque han estado en tinieblas, el Señor promete brillar. La luz que el Señor proporciona trae consigo una gran bendición de tal manera que nuestro corazón late y se llena hasta desbordar de gozo. Esa luz aumentó semana a semana con la corona de Adviento. 1, 2, 3 y luego 4 velas. Iluminamos nuestros árboles de Navidad para que brillen. Qué hermosos están en un cuarto oscuro. Anhelamos la luz, queremos
que nos eleve, pero es más que un signo, un símbolo o un sentimiento. Cuando bautizo a un niño y recibe la luz de Cristo en forma de vela encendida, se quede mirándola fijamente. No pueden quitarle los ojos de encima. Es asombroso de busquemos la luz. La luz nos interesa como a los sabios. Pero para los sabios no fue solo una curiosidad. Sabían lo que significaba. Un rey recién nacido. Un rey para ser honrado con regalos y los regalos que significan quién es el rey. Real, sacerdote, sacerdotal y el mismo es el sacrificio. Oro, incienso y mirra. Pablo hace un trato aún más grande con esto. Jesús es para él el que nos revela a Dios como la luz nos ayuda a ver. Antes del nacimiento de Jesús, los profetas hablaron de la venida del Mesías. Pero esa no era la luz en sí, solo hablaba de la luz. Con el nacimiento de Jesús, tenemos esa luz con nosotros que nos revela quién es Dios y también quiénes somos en relación con Él. Ahora recibimos los beneficios. Se nos ofrece la herencia de la vida eterna. Nos convertimos en parte de su cuerpo y compartimos como socios para difundir y hacer presente esas buenas nuevas. Como signo de aliento, la celebración de la Epifanía nos llama a hacer algo más que ver la luz. Nuestro nuevo año acaba de comenzar. Trae consigo una gran promesa para un futuro mejor, un futuro más brillante. Lo que hagamos en este año puede promover la propagación de ese brillo. Pensemos en ello personalmente primero. La luz de Cristo nos ilumina. No debemos resistirnos. Cuando las verdades sobre nosotros son reveladas por la luz, no debemos rehuirlas, negarlas, sean buenas o malas. Está bien que otros sean testigos del bien que hacemos, de la luz que traemos, siempre que no olvidemos de dónde viene la luz, quién nos la ha dado y que el crédito por el bien siempre vuelve a la fuente, nuestro Dios. Tómate un tiempo para pensar en lo bueno que puedes aportar al nuevo año. ¿Cuánto mejor podemos hacer las cosas con la ayuda de Dios para que en esta época del próximo año podamos ver el progreso del reino de Dios? La luz también brilla en los lugares en los que podríamos preferir permanecer oscuros. Esas cosas escondemos de los demás que nos avergüenzan. La culpa puede ser útil
no para que nos haga pensar menos en nosotros mismos. Dios nunca hace eso. La luz brilla para que podamos ver con claridad aquellas cosas que necesitan atención, corregir. Busque la fuente de luz para eliminar las cosas que preferiríamos ignorar o mantener en la oscuridad. Ahora, Herodes estaba molesto por lo que la luz reveló. Alguien desafiaba su autoridad. Pero Herodes eligió este conocimiento para llevarlo a la masacre de niños y bebés para mantener su poder. Cuán diferente había elegido ceder ante el verdadero rey. Jesús no es una amenaza para nosotros. Siempre es gentil, amable, amoroso, compasivo, perdonador, generoso y en misericordia. No tenemos nada que temer de él ni de lo que trae el nuevo año. Con su luz para guiarnos, que seamos sostenidos y crezcamos a lo largo de este año y veamos en nosotros mismos y en nuestro mundo el poder de Dios manifestado en su Hijo. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, entrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Falleció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que han solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la luz que ilumina nuestro camino hacia el Padre, llevemos ante Dios nuestras oraciones. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que tenga buena salud y sabiduría de corazón mientras dirige a la Iglesia, roguemos al Señor. Por los líderes de las naciones, para que respeten la libertad religiosa y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos, inmigrantes y refugiados, roguemos al Señor. Por quienes sufren persecución religiosa, para que puedan practicar libremente su fe en Jesucristo, nuestro Señor, roguemos al Señor. Por los que tienen disminuidas sus
facultades físicas para que sean recibidos en nuestra comunidad de fe. Roguemos al Señor. Por los niños y niñas de esta comunidad y del mundo entero, para que sean signo del gozo de Dios en su creación, roguemos al Señor. Por la paz en Ucrania y en Tierra Santa y en todas las regiones del mundo, y para que las naciones del mundo respondan con generosidad a las necesidades de los que sufren a causa de la guerra, roguemos al Señor. La intención de la misa es en memoria de Reina Salas Cruz y Gabriel Cárdenas Calix. Roguemos al Señor. Por favor, agregar sus propias intenciones en silencio. Roguemos al Señor. Rey de las naciones, tu luz ilumina a todos los pueblos de la tierra y los colmas de bendiciones. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a ser luz de esperanza para los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La segunda colecta es para el Fondo Hipotecario y de Construcción de Santa Juana de Arco. Te agradecemos por tu generosidad. Nuestro canto para la ofrenda está en el número 277, 277, para que nos acompañen. Canción.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que el manifestarse él en nuestra carne mortal nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Thank you.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en ese niño la gloria del Edén, a ver en ese niño la gloria del Edén, a ver en ese niño la gloria del Edén, la gloria del Edén, del Edén. Ese precioso niño, está en el número 301. 301 para que nos acompañen a cantar. Caminando desde Oriente se acercan ya los reyes. Caminando desde Oriente se acercan a Belén. Caminando desde Oriente ya llegan al pesebre. Caminando desde Oriente
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. La segunda colecta del próximo fin de semana, 3 y 14 de enero, será para ABCCM y San Vicente de Paul. Te agradecemos por tu generosidad. La preparación para la primera reconciliación y la primera comunión comenzará el 13 y 15 de febrero para aquellos en segundo grado o superior
y en su segundo año o más de formación en la fe. Consulte a su catequista o comuníquese con Tim Kelly o Eva Tabora si tiene la intención de recibir estos sacramentos este año. Una vez que comiencen las clases, no habrá inscripción tardía. Los biberones han vuelto y están en el nártex. Los caballeros de Colón están, una vez más, recolectando biberones para apoyar los servicios de embarazo del área de la montaña. Recuerde recoger un biberón y llenarlo con monedas sueltas y devolverlo el miércoles de ceniza, 14 de febrero o antes. Los calendarios 2024 están disponibles en el nártex. Por favor, tome uno por familia. La oficina parroquial está buscando un voluntario que hable español e inglés con fluidez para ayudar con las consultas de la comunidad en español. Comuníquese con la oficina parroquial si está interesado. Simplemente un recordatorio. Es temporada de resfriados y gripe, y sí, el COVID todavía existe. Si está enfermo, quédese en casa. Comuníquese con la oficina parroquial si desea recibir flock note. Al recibir un flock note, sabrá sobre los cierres de la iglesia debido a las inclemencias del tiempo y cualquier otro evento que ocurra en la iglesia. Gracias, que tengan bendecida tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Nuestro canto para la salida está en número 298, 298.